Hola chiquitas, bienvenido a otro video de mi canal, yo soy Denise y en el video de hoy nosotros vamos a hacer esta hermosa blusa. Bueno, creo yo que el acabado de la blusa nosotros vamos a hacer juntas hoy. Es un proyecto muy hermoso y que ustedes me hayan ayudado a hacerlo. Entonces, si te gusta, regálame tu like, comparte en redes sociales y no olvides de suscribir. En los otros videos nosotros hicimos lo de diseño del centro, las laterales, la vuelta blanco y todos los demás. Ahora hicimos la unión de los laterales, hicimos también el escote delantero. Y hoy nosotros vamos a hacer los hombros de nuestras blusitas, ¿sí? Entonces, si te gusta, regálame tu like y comparte en tus redes sociales. Y no olvides de suscribir. Hay mucha gente diciendo que no tienes las notificaciones de los vídeos. Bueno, creo que esto está sucediendo con todos los canales de YouTube. Entonces, una sugerencia para ustedes es hacer lo siguiente. Clic en la campanita, desactiva las notificaciones y después clica nuevamente en ella y activa todas las notificaciones. Así creo yo que YouTube le empieza nuevamente a hacer las notificaciones a ustedes. Entonces, vamos a hacer crochet. Como le dicen los otros vídeos, hicimos toda esta parte. Hicimos el escote. Perdón porque no quedé con tan... Fue muy, muy pequeño el vídeo porque mi teléfono se quedaba sin batería para hacer el vídeo. Y ahora estoy haciendo la espalda. Bueno, la espalda se puede hacer igual delantero o de frente. No me gusta cuando el escote delantero y espalda se queden iguales. Siempre me gusta que la espalda y el escote sean un trocito más arriba. O sea, en ese yo empecé a hacer el escote en la primera vuelta. En ese yo voy a hacer unas tres vueltas a más. Y entonces es que voy a hacerlo los hombros. Las dimensiones para el hombro. ¿Ok? Bueno, yo hice esta vuelta. De intervalo del abanico 1 al abanico 2 de las esquinas, mira. Y se la trabajo en las esquinas. Y ahora yo voy a trabajar de acá hacia arriba, unas 3 o 4 vueltas a más. Ustedes me han preguntado sobre lo acabado, que el acabado es hecho a punto bajo. Y me preguntaron si puede ser hecho el acabado con medios puntos altos o con puntos altos o el subacabado. La prenda original es hecha a puntos bajos. El acabado son 3 o 4 vueltas. A mí me gusta hacer los acabados con puntos bajos, pero yo sé que mucha gente no le gusta. Si quieres, puedes hacer con punto alto, con puntos altos en el relieve, uno y otro, ¿no? Así se queda como se pueda un punto de dos agujas y mucho más. Yo les voy a hacer ahora las tres vueltas que necesito. Otra cosa que me preguntaron es si se puede hacer la blusita solamente con un color. Yo hice con dos colores chiquitas porque yo sé que el hilo blanco que tengo yo y el hilo azul que tenía no tendría lo suficiente para hacer una blusa blanca o una blusa azul. Entonces, por eso le hice la blusa con los dos colores. Se puede hacer hecha solamente con un rodillo y con un color. O se puede hacer con muchos más colores. Ustedes le van a elegir. Yo voy a hacer las vueltas. Yo tengo 15 bloques de puntos altos en este espacio. Y voy a trabajar con ustedes más 3 o 4. Yo creo que 3 vueltas y después le hago la separación para hacer el escote. El delantero de donde seré lo cuadradito que trabajé las laterales. Hice el escote, lo escote y las hice de delantero. Ahora la espalda yo voy a poner más unas 3 vueltas. Y le voy a trabajar lado derecho y lado izquierdo de los hombros. Y será arriba haciendo la sisa por completo. ¿Ok? Ya vuelvo con ustedes con todo esto hecho. Un ratito. Bueno, yo hice una de las laterales, que es esta. Yo poní más vueltas en el delantero y también en la espalda. Y ahora yo creo que en este vídeo yo consigo hacer con ustedes las disminuciones, ¿ok? Yo hice la separación de medio y yo voy a trabajar de acá hasta acá. Nudo inicial. Vengan este borde. Y las disminuciones solamente me quedan en la parte del medio, que es medio del escote. 2, 3, 4, 5. 1. 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3, 2 cadenitas, 1, 2, 3, 2 cadenitas, 1, 2, 3, 2 cadenitas, 1, ay Dios mío, no sé más hacer. 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3. Yo tengo que hacer 7 bloques, pero son los bloques de la vuelta de abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Si es el último que es el número 7,
dos cadenitas, no, es solamente una, porque acá ya tengo que empezar a hacer las disminuciones. Y luego hacer las disminuciones de la espalda, igual hicimos en el delantero. Hago el punto alto más grande. Así, vengo a lavar en la base. Solamente una, dos y dos. Le volteo. Y hago uno, dos, tres, cuatro cadenitas. Vengo acá y le hago uno, dos, tres. Dos cadenas. Y le voy a hacer una, dos, tres. Dos cadenitas. Una, dos, tres. Siempre que yo estoy mirando un video, una cosa, un proyecto en YouTube o el otro espacio de web, yo miro todo el video y después es que intento hacer. Porque muchas veces yo voy haciendo la persona que dice, mira que he cometido un error y le cambia haciendo. Y entonces yo no tengo que deshacer. Venga, en ese le hago una, dos. En ese le hago el punto alto. Le volteo. La cantidad de disminuciones que voy a hacer la espalda es la misma que tengo que hacer el delantero. 1, 2, 3, 4, 5. Porque así tengo que tener el hombro el mismo ancho que quiero. Y así lo voy haciendo. Vamos. 1, 2, 3. Dos cadenitas. Y vamos. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 2 cadenitas, 1, 2, 3, cadenita, vengo a este borde y le hago el punto más grande. Y ahí hice 1, 2, 3, el próximo es la última parte de disminución que tengo que hacer para hacer mi hombro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2 cadenitas y volteo. Yo hice este proyecto también en portugués, hice un hombro en portugués y otro en español, hice delantera en portugués y espalda en español, y les enseñé cómo lo hacer todo por completo. Yo sé que muchas veces me gustaría hacer más, hacer una, yo estoy imaginando hacer un vídeo. Una prenda y un ovillo, sin hacer para muñequitas. ¿Ok? Porque, pero yo sé que es muchas cosas para poner en un único vídeo. Entonces, el proyecto tiene que ser más sencillo por hacerlo. Porque si le hago un ovillo de 40, no, solamente son dos acá. Y el último es acá en este punto. Sí, mira, volteo. Vamos, vamos, vamos. Una, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, más luz. 1, 2, 3. Dos cadenitas. 1, 2, 3. Yo voy a intentar hacer el acabado con ustedes en este mismo video. Pero al menos de la sisa, porque el escote tengo que hacer en portugués y español. Ese puede ser cambios de la sisa, de los acabados también. Dos cadenitas. Una, dos, tres. Una, dos cadenitas. Y acá le hago el cerrado. Ahora, de ahora hacia adelante, yo voy a trabajar solamente indo y volviendo, sin hacer disminuciones. Uno, dos, tres. 1, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 1, 2, 3, 2 cadenitas, 1, 2, 3, 2 cadenitas y así se lo voy trabajando hasta llegar al final de la vuelta. Y hasta tener el ancho, el largo que quiero que sea el hombro. Bueno, acuérdate que yo siempre le digo que son 18 centímetros delantero y 20 centímetros de espalda. Para que se tenga una sisa buena, no sea tan pequeña. Lo que hice yo fue muy sencillo. En delantero
Después que yo cerré las transmisiones, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, esto. Bueno, esta escena es para que yo estoy haciendo, estoy hablando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas en delantero. Y en la espalda le hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. Y así me quedé con la sisa tan ancho. Bueno, mira, si le hago la sisa más pequeña, se queda abajo del brazo, no se queda bueno. Y se queda con muy ajustado. El hilo cuando es más grueso como en este, solamente se tiene así más elasticidad, pero así no mucho. Y acá, por supuesto que sí, porque tenemos las cadenitas. Y las cadenitas no tienen elasticidad. Entonces, ay, yo no me acuerdo cómo le digo. No es... No tiene spandex, no se expande, es siempre justa. Entonces lo que voy a hacer es hacer la espalda, le hago un trocito más ancho de lo que necesito, más largo de lo que necesito. Y cuando le hago el acabado con punto bajo, yo no sé si me acuerdo dónde poní, está medido para hacer el acabado. Yo voy a hacer todos los acabados con tono de azul, para cuando me quedo con el hilo para hacer los ajustes, no le hago ajustes. ¿Okay? Yo voy a hacer la espalda por completo lo que me falta hacer del hombro. Y hacer la unión con ustedes. Y en un ratito ya vuelvo con el hombro hecho. Vamos. Bueno. Hacer la unión del hombro. La última vuelta siempre hago la unión del hombro así. Hice las tres cadenitas de acá. Siempre tengo que acordarme de hacer la unión por completo. Le hago acá. Y vengo de ese lado y le hago uno. Dos. Hay un problemita. Una cosita. Porque en ese la unión se me quedó perfecta. Y en este no. Bueno, no, yo tengo que ver una cosa, señora. Bueno, sigamos haciendo. Yo imaginé que me quedaría con algo. Un error, pero no es. Está el correcto. Uno, dos. Ahora le hago los necesarios a este lado. Uno, dos, tres. Vengo acá. El espacio de cadenas que es este. Uno, dos, tres. Yo tengo que cerrar este vídeo porque lo empecé a hacer unas 3 en medio de la tarde. Ahora ya son 18, unas 15 horas, ya son 18. Pero yo hice unas pausas para mirar otras cositas en la web. Y también hacer ediciones de vídeo, haciendo dos vídeos para mi otro canal. Bueno, sigamos. 1, 2, 3. Vengo a este lado del espacio. 1, 2, siempre que yo estoy haciendo una blusa o un vestido, por ejemplo, que tengo los acabados, los nuditos, le pongo siempre en las laterales de la sisa, no le pongo para el medio del escote, porque cuando trabajo en los escotes, me quedo con los problemitas. Creo que tengo un error en este pase. Yo imagino que tengo un error. No tengo. Vengo en este. Me imagino ahora que yo poner una punto, una menos. Son, no me acuerdo, no, ahí cometí error. 1, 2, 3, en la última vez en este. Si yo poní solamente una más, no. Ay, Dios, vente para acá. De cero en este borde, con no punto deslizado. Bueno, es así que ya llego al final del hombro. Son un ratito chiquitos. Bueno, yo estoy mirando una cosa. Lo mío me queda con la misma cantidad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y cuando llegué el hombro, no hice, la unión no se quedó igual. Se quedó un trocito diferente. Mira, es como si esta no tenga la misma cantidad de puntos de espalda y delantero. Pero la unión le hago así también. Mira bien como le hice. Sin hacer los puntos deslizados. Bueno, yo voy a mirar lo que sucedió con este. No, está perfecto, no es perfecto. Pero yo fui a mirar lo que puedo hacer, sucedido, tiene sucedido. Si yo pongo una vuelta más, pero una, dos, tres, cuatro, acá tengo cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es lo que sucedió? Se está igual.
No lo comprendo. Bueno, le vamos a hacer ahora los acabados. Los acabados, yo siempre, como le dice, le pongo los nuditos para el lado de la sisa y le hago con puntos bajos. Yo elegí el azul para hacer los acabaditos. Y lo que voy a hacer, ¡ay, Dios mío! El video con haciendo todos los acabados por completo, de sisa, escote y todo más. Yo voy a intentar descubrir lo que sucedió acá. Porque creo yo que me quedé con una vuelta. Voy a hacer la cuenta nuevamente porque creo que yo ponía una vuelta más. El delantero, la espalda, se lo pone y le puedo sacar. O si necesito hacer una vuelta más para que me quede siempre con la misma cuenta de los dos para que sea el acabado perfecto. Y los acabados siempre le hago en las laterales, los nuditos de hilo. Los trocitos de hilo siempre le pongo para las laterales, para la sisa. En ella es mejor hacer los acabados, los sujetar todos. Bueno, el vídeo, haciendo toda la parte de acabado, vengo con ustedes. Domingo es el vídeo especial. Es un vídeo bonus extra para ustedes que sale el domingo. Mi blusa se queda así. Mira. Ese es delantero. Sí, es delantero. Es delantero. Digo que hace la vuelta. Así. Es mi blusa. El escote. Bueno, yo voy a hacer el acabado con punto bajo. Igual original. Pero ustedes lo pueden cambiar el acabado y poner otro como no medios puntos altos o solamente puntos altos también. Lo puedes hacer. Punto un acabadito con solamente con los abanicos, lo como más te guste. La prenda original, el acabado de puntos bajos. Y para hacerlo es muy sencillo. En los espacios de cadenita le hago tres y acá le hago dos en la alza y uno punto acá. Porque si le pongo dos puntos solamente, se queda muy ajustado. Se queda muy, muy ajustado y no se queda tan bueno. Yo ahí está, ya. Yo tengo hambre. Necesito comer, necesito hacer el crochet. Bueno, vamos a hacer esta vuelta de puntos bajos juntas, chicas. Allá debo mirar lo que sucedió porque yo no lo conseguí mirar. Yo tengo siempre tener el lado derecho hacia arriba. Y siempre que voy a hacer mis acabados, me quedo con un nudito inicial en este punto. Siempre le sujeto en la alza de punto. No así. Si le hago acá en este punto, no se queda bueno porque siempre sale donde está y se va adelante o vuelve. Y acá le hago punto bajo para empezar. No le voy a hacer cadenitas. En este espacio que hace de punto alto, le hago uno, dos. Y acá en este punto, le hago el punto número tres. Le voy sujetando el hilo. Una, dos, tres. Tengo que tocar más hilo. Y le volteo. Alza de puntos altos, le hago uno, dos. En la unión de punto le hago punto bajo. Siempre con el lado derecho hacia afuera. Una, dos, tres. Y acá le voy a hacer uno, dos. Acá tengo la unión de punto, le hago el punto bajo. Tengo la alza de cadenas, le voy a hacer con tres puntos. Donde tenga alza de cadenitas, que son los huequitos. Uno, dos, tres. Donde son los huequitos, le hago los tres puntos. Donde tengo alza de puntos altos. Le hago dos en ellas, así y así, y la una de ellas acá le hago punto bajo, una, dos, tres. Si pongo solamente dos y dos, dos en todas ellas, me quedo yo con un ajuste. Y si le pongo tres, 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 se queda como un volante. Entonces, lo mejor es hacer tres puntos bajos en los espacios de cadenas, dos en los espacios de puntos altos y uno punto alto en la unión de donde tengo la base de punto para los espacios de cadenitas. Le voy a trabajar toda la vuelta de la sisa. Yo hice tres vueltas para hacer el acabado cuando estaba haciendo el video en portugués y ahora le voy a hacer la próxima video con ustedes. ¿Sí? Chiquitas y chiquitos, niñas y niños. Para el escote es un trocito diferente porque acá tenemos esa parte que es más circular, el escote delantero y espalda. En la borde, si quieres, puede ser con un punto. No sé cómo se llama en español. Es un punto de borde que yo no sé cómo se llama en español. Solamente se puede hacer con puntos en relieve también para que se quede un trocito más ancha, un trocito más largo. Se puede hacer más, un poquito menos o más, como ustedes lo quieran elegir. Se puede hacer solamente las vueltas de puntos bajos que también se queda bueno. Ustedes van a elegir cómo quieres que se quede tu acabado, ¿sí? Chiquitas y chiquitos, niñas y niños, Dios los bendiga. Y hasta el próximo video que sale mañana con el proyecto de la blusa de Isa que estamos haciendo acá en nuestro canal. Yo voy a enseñar cómo lo hacemos el video en español de lo motivo. Y también el video de la unión. Creo yo que sale todo de mañana.
Y bueno, le vamos a intentar. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo video. Bye.